Nosotros, desde hace muchísimo tiempo, veníamos reivindicando que Canarias tiene muchísimo potencial, no solo el de sol y playa, sino que tiene muchísimo potencial que ofrecer a quienes nos visitan y también que dar a conocer a la población nuestra, al turismo local. Venimos reivindicando que tiene que haber, y lo hay, un turismo deportivo, un turismo cultural, un turismo rural, un turismo alternativo que viene a conocer nuestros campos, que viene a conocer nuestra historia, que viene a conocer Canarias y a llevarse otro recuerdo. Y creo que si eso no lo ponemos en valor, algún día, cuando se nos acabe el sol y la playa, que eso no lo podemos controlar, pues probablemente nos quedemos sin esos yacimientos de empleo y esa economía que tenemos en estos momentos. Así que este año decidimos celebrar el Día del Turismo, pues abriendo puertas e invitando a todas aquellas personas que quisieran venir a conocer parte de la riqueza de Santa Lucía, de Gran Canaria y de Canarias, porque esto es un patrimonio que nos pertenece a todos y a todas, y la única manera que nosotros creemos que se puede entender, conocer y respetar es visitándola como es lo que ustedes han hecho hoy. Estoy segurísima que dentro de un año toda esta morfología cambiará de nuevo y habrá más cosas que visitar. Yo sí les pido que disfruten, sé que lo han pasado bien porque ya he estado hablando con algunos y se han sorprendido de lo que han visto hoy. Espero que también pues el vídeo que van a ver ahora y la visita por el centro de interpretación les guste, les agrade y que sean voceros cuando salgan de aquí, al resto de las personas les animen a que vengan a visitarnos, a que vengan a conocer nuestro patrimonio que, insisto, no es de nadie en particular, es de todos y de todas, para que lo conozcan, lo respeten. Y algo muy importante, yo parto de la base de que si no conocemos nuestro pasado, probablemente nos equivocaremos en el presente y en el futuro. Y lo mejor es seguir abriendo, como estamos abriendo, levantando piedras, conociendo lo que pasó en la sociedad anteriormente, para seguir proyectando nuestro futuro. Espero que hayan disfrutado de verdad, que disfruten ahora. También les tenemos preparado un refrigerio después. Sé que vienen cansados y cansadas, que disfruten también un ratito. Y agradecerle a Marco, porque se puede contratar una empresa, pero nosotros en este caso hemos contratado un grupo motivado, un grupo con ganas de hacer cosas, un grupo que se desvive por esto, que le encanta lo que hace y se desvive por esto. Este es quizás el aspecto más positivo del trabajo que estamos haciendo, que el grupo de hombres y mujeres al que Marcos representa, que estuvo con ustedes, es un grupo con ganas, con muchísimas ganas de conocer, muchísimas ganas de enseñar también y de dar a conocer. Así que agradecerle a Marcos que también se haya brindado hoy a estar con ustedes. Y bueno, feliz Día del Turismo, de todo el turismo, nosotros primero, y que lo sigan disfrutando. Muchas gracias.